the freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. Bueno, vamos a terminar con una mesa redonda o cuadrada que, en la que vamos a comentar nosotros lo que llevamos comentando estos días, que la íbamos a un poco suspender porque hasta ahora la gente está cansada, pero ha habido por ahí algunas peticiones y en eso estamos. Entonces, pues nada, Marcus, si tú quieres, o profesor Ferrari, empezar a dirigir el debate, y si no, empiezo yo. Entonces, sí, empiezas tú. Empiezo yo. Bien. Bueno, como resumen de lo que hemos hecho primero, se ha hecho famoso, como no puede ser menos, el profesor Searle, ¿cómo se llama? Porque su teoría de que es imposible un robot inteligente, desde el punto de vista humano, que es una extensión de la habitación china, ya lo ha planteado y todo el mundo ha entendido perfectamente que esa es una posibilidad en la que ni siquiera piensa. ¿Vale? En el mismo sentido, profesor Marcus Gabriel dice que Internet jamás puede ser un ser inteligente. Es como decir que las ondas de radio van a ser inteligentes. Es como decir que quien dispara la metralleta, que la metralleta tiene vida propia. Es el que la dispara, el que decide. Y el que decide siempre es humano. Sí. Y creo también... You're going to translate it in English at some point. Yeah. Yeah, I can translate that. Okay, so what's the summary? So he basically, you know, like he basically said that the Chinese room argument entails that no robot we currently have could really count as intelligent. That's right. Then he summed up what I said as the internet cannot be intelligent for similar reasons. Yeah. You know, so the internet isn't intelligent. Robots aren't intelligent. Yeah. And there is no artificial life yet. Yeah. Okay. So, but there's a deeper point, and that is that the intelligence and the consciousness that we have is intrinsic. We really have it. The intelligence that we attribute to machines is observer relative. It exists only in the eye of the beholder. The machine doesn't think anything, it doesn't have any feelings or thoughts. It's just an artifact that we designed to simulate our own cognitive capacity. Tan solo para simular nuestro aparato cognitivo. Tan solo simula nuestro tipo de cognición. ¿Ya? ¿Lo entendió la gente? ¿Lo oyó? Es que no sé si oye. ¿Se entendió? Ay, perdón. ¿Se oye? De nuevo. Ah, nada, que tan solo simula, o sea, tan solo simula nuestra cognición. Es un simulador hasta tal punto que nosotros solo podemos simular en esas máquinas inteligentes una parte de nuestra forma de trabajar. Nuestra cognición puede ser simulada, pero nunca duplicada. Es la idea de ser, ¿no? Sí. La idea del profesor Searle es que jamás habrá una singularidad en ese sentido. Yes. El profesor Marcus creo que defiende lo mismo en el sentido de que la californication implica en creer que toda esta nueva tecnología con la, el desarrollo de llegar a todos lados la información, pues de ahí no va a salir tampoco un ser nuevo. Sí. Y más una idea muy importante en mi charla es esa, ¿no? La herramienta que llamamos a la inteligencia artificial o al ordenador, etcétera, solo funciona en un contexto más amplio, un contexto causal real del uso. Okay? So here's an additional part of my argument, which is important to keep bear in mind. Computers, smartphones, the internet, robots, and so forth only work to the extent to which we make use of them. Yeah. A hammer lies around, and the same thing applies to my smartphone. It doesn't do anything by itself, and if humans stop using this machinery, it will break down within a matter of maybe weeks. If we don't support these machines with energetic exchange in larger causal contexts, which are human contexts, these things just break down. I mean, it's just the second law of thermodynamics, basically. Yeah. Un otro punto que creo es importante, que
emergía una fuerte preocupación sobre el hecho que la inteligencia artificial y las máquinas son para tomar decisiones de los humanos, ¿no? Tomar decisiones luego de nosotros. Yo creo que este problema no es talmente grave si se considera solo la punta emergente de una situación más general y mucho más antigua que la inteligencia artificial. Y es el hecho que, primero punto, no sabemos si estamos libres o no. Nos suponemos de ser libres, pero el Kant mismo decía que nunca sabemos si había en toda la historia del mundo una singular acción libre. Otro punto es que sabemos muy bien cómo nuestras acciones son condicionadas a principios económicos, psicológicos, políticos, sociales y otros. Y estos, y da otras técnicas que no son la inteligencia artificial. Así que hay algo de sintomático en pensar, la computadora mala que va a tomar las decisiones en mi lugar, cuando hay lo que es necesario entender es cuánto raras son las decisiones libres si existen en nuestra vida. We translate into English is this kind of preoccupation of the fact that artificial intelligence will supply or substitute human intelligence human freedom doesn't consider that first we have no proof of the fact that we are free. We just suppose that we are free, but even Kant told that we have no real proof that in all the human history a single action free was done. And this is Kant, imagine the others. Second point is that focusing in an exclusive way on the fact that the computer will take the power and the decision instead of us hides the fact that politics, society, psychology, religion, and in other technologies that are not digital technology take decision instead of us. So we have not too much to emphasize this point. What we have to focus is maybe the conditioned nature of human freedom. This is important, but what is could be problematic is this fetishism that consists in seeing in artificial intelligence, which is an inadequate term for what happens, the reason of the cause of all freedom or of all slavery, as seemingly is happening. Yo les voy a proponer a los colegas un Gedanken experiment, a ver si lo dije bien. Es el siguiente, ahora tú se lo traduces al profesor. Vamos a ver, a imaginar al revés. Ustedes saben que existe ya tecnología suficiente para coger una célula epitelial mía y si fuéramos homosexuales, por ejemplo, Arnulf y yo, una célula de él, otra mía, y entonces se puede fabricar ya un ser con el ADN de él y mío. De la misma manera, ahora te traduce. De la misma manera, también estamos construyendo quimeras. Las quimeras son seres que tienen el ADN del cerdo y el del humano. Debido a las legislaciones de los países, esas quimeras llegan hasta un crecimiento determinado y se les mata. Bien, vamos a suponer que no se les mata y que tenemos un ser construido, no tiene que ser con silicio. Un ser construido, el cual viene siendo un robot. Lo que pasa es que es el verdadero robot. Entonces, ¿eso es una máquina o no es una máquina? No es una máquina porque no es de silicio. Piensa, ¿realmente eso es un robot pensante?
no solamente pensante, sino ultrapensante, porque podremos ser capaces de construir una raza inferior, como dice Sloterdijk, o una superior. ¿Qué piensan de eso? So he proposes the following thought experiment. So yeah. I mean, so imagine we take out, you know, the DNA of two humans, we construct another human being, yeah. right? We could do this in yeah. principle. So what, I mean, basically his question is, what if we would construct something which would be a human artifact because we constructed it, but it's genetically, say, better than us. So yeah. a more intelligent animal, yeah. which looks like a chimera. What about that? If you can duplicate the causes, you can duplicate the effects. Si tú puedes... If you can make superior causes, you can make superior effects. Why not? Si puedes duplicar, si puedes duplicar las causas, puedes duplicar los efectos. ¿Sí? Sí. We're a, sí. We're y si, a si long tú tienes way mejores from... causas, tienes mejores efectos. Mm-hmm. Entonces, para él es posible, claro, lógicamente posible, producir un tal robot perfecto. We do sí. not know how to create an artificial human being. No we may never, crearlo. But in principle, I don't see any obstacle. Pero we are machines. No obstáculo. Humans are machines. We're conscious machines. And in principle, we should be able to construct a conscious machine. Y en principio podemos ser capaces de construirla. Lo que pasa es que el maestro dice que si no sabemos cómo funciona el brain, el cerebro, va a ser difícil que aparte de la simulación podamos duplicar la relación causal que hay entre cerebro y mente, que es lo que estamos hablando, como para llegar a atribuir a un set de cosas la inteligencia que nosotros sí, aún no sí, hemos descubierto. Sí. Y yo no estoy completamente de acuerdo porque no sabemos. So I would say I'm not entirely. I think we don't know. So you know, in principle, of course, there are no arguments in principle for or against it because we don't know enough about the ecological conditions. Yeah, but there is an argument. We are physical systems whose microstructure operates by scientific laws that are discoverable. We don't know the details, but there's no obstacle in principle to getting a complete understanding of human beings. The opposite view is a kind of mysticism, that there's something mystical about human beings. There isn't. We're biological machines. But well, no, there's one problem here. I think this is not a philosophical problem, but a real scientific problem. So it will depend on the kind of complexity that a causal structure, I'm really talking about the causal structure, that makes the development of organisms in principle unpredictable by even our best models. Yeah. I mean, that's current state of the Entonces, art. That's the current state of the art. The current state of the art. But unpredictability does not imply unreplaceability. That is, we can easily imagine a scientific situation where we have a complete enough knowledge that we can duplicate human beings. No, there's no theoretical argument against that. No hay ningún argumento teórico en contra de que podamos llegar a duplicarlo. Tengo un argumento teórico. Es el hecho. El hecho que es parte de la historia de la definición del ser humano, la historia natural del ser humano. Es el hecho que el ser humano nació en un cierto modo, en una cierta manera. Es claro, se puede hacer nacer la gente con otras maneras artificiales, pero son siempre que estaba antes pequeño y después hay un desarrollo constante. Me pregunto cómo puede ser la historia natural de este ser artificial hecho con la máquina. Me pregunto por qué y me pregunto se sì le cause sono differenti, entiendo, la causa che crea un ser umano è una causa differente de lo che se può creare con tomando una cellula. My hypothesis is that the causes are different because if you try a mechanism that can reproduce a human cell in order to create a human being, even if the human being is perfectly equal to another human being, it has a natural history which is different
from the other human being. Maybe, for instance, it doesn't take 40 years in order to become what is it. And this makes that, I mean, this kind of mental experiment is a mental experiment close to the experiment of Molyneux. You remember, if you take someone who is blind from the birth, the very birth, will he be able to distinguish with the pure eyes? Yeah. The answer is, we have no answer on this because this fact does not exist in real life, because you will never have someone that is blind and then becomes able to see in a second. Yeah. Well, in fact, there's a lot of research done on that, and I won't go into detail about it because it's irrelevant to our present considerations. The important point is this: I am a physical system. It is possible, in principle, that you could duplicate that physical system molecule for molecule. Such a system would claim to have memories of its childhood in Denver, Colorado, but they would be false. All the same, psychologically, the contents would be exactly the same as mine, because if you duplicate the causes, you duplicate the effects. So it's a trivial point that you cannot literally remember events that didn't happen to you. You can only seem to remember them. My doppelganger, I mean, I don't know the Spanish for doppelganger, but my twin would seem to remember growing up in Denver, Colorado. He would be mistaken, but the contents would be exactly the same as mine, and that's not a discovery. That's what we postulate. When you postulate the same causes, you're postulating the same effects. Could you please help? Entonces, el argumento es eso, ¿no? Entonces, si tenemos una copia, molécula por molécula, de John Searle, ¿no? Por una técnica todavía que inexistente, esta copia, el doppelganger, ¿no? ¿Cómo se dice doppelganger? Doppelganger, el doble. El doble de John Searle, llamamos a él Giovanni Searle. Sí, entonces, tenemos John Searle y Giovanni Searle. Sí. Y Giovanni Searle piensa que tener recuerdos de crecer y nacer en Denver, Colorado. Pero estas opiniones son falsas, porque John Searle creció, etcétera, en Denver, Colorado. Pero los contenidos, es decir, la experiencia consciente de esto otro animal, serlo, son idénticos, cualitativamente idénticos. Él tiene razón con sus recuerdos, el otro animal no. Aparte de eso, una copia molécula por molécula, por definición de copia, tiene que tener la misma conciencia. Eso es el argumento. Pero no me hagan trampa. Vamos a ver. Vamos a no copiar íntegramente a John Searle. Vamos a coger a John Searle, bueno, vamos a coger a John Searle, y a clonarlo con un perrito, como un Frankenstein. Sí. ¿Eso qué es? ¿Un robot? ¿O qué? Perdón. Sí, eso es un robot. Sí, ¿por qué no? So if we take you know, if we have a molecular part, John Searle, and a molecular part, your dog, and we bring them together, and they do various beautiful things, this could be a helpful robot. It's important to remember, we are robots. If a robot is a physical system capable of behaving like a human being, we are all robots. We differ from standard robots in that we're conscious. Nobody knows how to make a conscious robot, but that's what we are. We are conscious robots. Somos robots con robot consciente. Pero podemos que algún mata Giovanni Searle. Es un criminal. O es algún que hace parte del experimento. If someone kills your doppelganger, is this a criminal or maybe a scientist? There will be someone who says, look what they do in the laboratories, they kill. If it's a human being and you kill it, I think that's murder. However, I leave that to the lawyers to decide. We're philosophers here and we're doing thought experiments. Si estuviésemos en esta situación, ¿no? Si es asesino o no, tenemos que hablar con los abogados. Los filósofos no pueden decir esto. Esa es una cuestión para Arnold Feininger. Bien, pero yo lo que quiero es delimitar a qué llamamos robot. ¿A qué llamamos robot? Es decir, cuando empezamos en el mito occidental con Frankenstein,
en realidad era una especie de golem, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué nos tenemos necesariamente que remitir a que el robot es exclusivamente la máquina hecha como una computadora con silicio? ¿No? Ya estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI ya las cosas se hacen con células vivas. Bien. Si nosotros fabricamos una botella con patas viva, ¿eso es un robot? Sí, sí. ¿O no es un robot? Mira, ¿tiene sí. inteligencia o no tiene inteligencia? Sí, sí. ¿Tiene? Okay, so, I mean, we're still, it's basically just another round of it. I mean, yeah. So, would we call, you know, Giovanni Serlo a robot? And he would say, yeah. Well, yes, why not? Why right? not? Yeah. So, that would just be a robot. Yeah. It would not be the kind of robot that we currently call robots, yeah. right? Because those robots our technology is very primitive, right? Yeah, our now. Technology is primitive. Yeah. So there's no obstacle. I think that's the same point. And estoy de acuerdo con eso. Piensa o no piensa? ¿Eh? Piensa o no piensa? Giovanni Serlo. No, y el robot es una botella con dos patitas ahí. No, no piensa. Ah, no piensa. Ni siquiera camina. Yo diría que. No, pero vamos a suponer que camina. La hacemos que camine. Sí, entonces, algo que no quimera. Tiene... Algo que no... No, no. Una quimera. Una quimera que no tiene materia biológica. No, no es... no piensa. El entonces, pensamiento... el pensamiento es por la materia con la que está hecha. Sí, exacto. El pensamiento está, por lo que sabemos, en un cierto... No, no lo sabemos. ¿Eh? No lo sabemos. Yo creo que lo sabemos. Porque sabemos, yo creo que una creencia. Yo conocí, nosotros en todo caso conocimos más o menos y suficientemente bien yeah. las condiciones suficientes para la conciencia. So if you take out my brain, por yeah, ejemplo, right, then I know I'm not conscious. Right? Yeah. If you cut off my arm, I'm still conscious. Yeah. So we know it's not the arm. Yeah. So we don't know which part of the brain exactly is responsible, is the neural correlate of consciousness. We don't know the minimal sufficient correlate, as the definition goes, but we know it has to be some part of the brain. We know it's not the cerebellum, because you can take out the cerebellum and the people are still consciousness, so it's probably somewhere in the cerebrum. We don't know which parts of the cerebrum exactly. But let's say it's the whole cerebrum. It yeah. isn't, right? No. But if it were, you know, it's something like that. So we know there is such a thing. Yeah. Eso es el argumento. Entonces, y sabemos que, que nada más, que no hay otra entidad en el universo que tiene esta propiedad. No, no sé. Sí. Disculpe. Sí. Explicar un poquito. ¿Quieres que yo lo haga o no? El pequeño, lo que has dicho antes, la pequeña explicación en inglés. Es que lo que dijiste en inglés. ¿En inglés? ¿Qué parte? No pasa nada, sino que sí sabemos dónde está la sede de la conciencia, al menos porque tenemos en cuenta que si cortamos un brazo... Sí. Pero hay aquí un problema que tenemos que discutir. Hay varios, pero... Sí, porque para mí sí hay algo que es exactamente como nosotros. Es esto... Cuando come, come, cuando piensa, piensa, y es exactamente lo mismo. No veo la diferencia, no veo argumentos por eso. Porque para mí, lo que hace mi diferencia de una máquina, por ejemplo, de este celular, es que soy un poquito más complicado que el celular, no es... algo de complicado. Y el hecho que tengo un cuerpo que es muy complicado y es orgánico. Pero si hay algo de así sofisticado puede ser reproducido, esto piensa como todos nosotros. El problema es que creo que no sabe cuándo se puede imaginar. What I said that on the contrary, I believe that if we are able to reproduce something, a robot which is exactly like us, when the robot eats, it eats, when it thinks, and when it's conscious. I don't find a difference, because if I reflect very well, I also say, what means I am conscious? There is something like a spirit rolling in my head. No, and also in the computer, there is nothing like... I don't see the problem. Consciousness has a rather easy definition.
Consciousness consists of all of those states of feeling or sentience or awareness. For every conscious state, there's something it feels like to be in that state. It begins when you wake in the morning from a dreamless sleep and goes on all day till you go asleep again or die or otherwise become unconscious. But consciousness, I think, is a very clear notion. We all live with it. We know what it means. And if you, in principle, if you could produce the causes of my consciousness, you could produce my consciousness. That was the thought experiment. If you duplicate me molecule for molecule, you duplicate the causes of my consciousness, and so you create consciousness. Si me reproduces molécula a molécula, vas a poder tener la duplicación de mi capacidad de cognición. Me permiten la última intentona. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos un buen laboratorio y en vez de utilizar silicio, utilizamos células humanas o células de animales. Bien. Y construimos un John Cerf chiquitito que diga, vamos a fabricar ahora varios John Cerf que vayan a ser mis esclavos. Y entonces, de la misma manera que regulamos la inteligencia, porque cuando estudiamos las agnosias sabemos que podemos regular nuestra capacidad para tener miedo con la amígdala, nuestra capacidad para hablar con los lóbulos temporales, podemos nuestra capacidad, quitando el cuerpo calloso, para tener una memoria inmensa. Entonces empezamos a hacer todo ese tipo de experimentos y logramos hacer un ser que no piense mucho porque no nos interesa. Es decir, la sociedad perfecta para tener una serie de esclavos que no se van a quejar nunca y que no vamos a permitirle que piensen ni tengan autoconciencia, sino sencillamente, ¿eso es un robot? ¿Eso piensa? Claro. Ya te puedo dar la respuesta. La solución. Okay, so it's muy obvious. Okay, so now, so imagine we build a little John Searle, little John Searle, you know, but he doesn't think a lot. He doesn't have self-consciousness. Yeah. He looks a bit like you and so forth, right? But we produce enough molecule by molecule and so forth, but this damn thing here has feelings and so forth, which can be very useful, and we use those as perfect slaves, right? Yeah. They do all the things, right? And we know how to govern them, right? Yeah. I mean, maybe they like chocolate, whatever, and we give them chocolate in order to wash the cars and so forth. Yeah. But they don't think, right? They don't suffer from this condition. Are they robots or not? Well, you didn't tell me enough about the case. Yeah. So far, it's as if you made an animal. Yes, you made an animal. You made an animal who had some of my features, but not others. Exactly. Yeah. Now, one thing we know is we have moral obligations to animals because they can suffer. They have feelings. They have pains. They can be happy or unhappy. So the moral issue has to do with the character of the experiences we create. Yeah. But it's one thing to say you could create a human being just like me, and another thing to say you could create a subhuman animal, but the subhuman animal would still have feelings, and we would still have moral obligations to the subhuman animal. I don't see the problem. And I mean, it's easy to imagine, that we build these little animals. And we create, I mean, in principle, now we're talking again about in the thought experiment, it might even be an ethical duty, paradoxically, that we create them if they have a better life. So imagine we could create these subhuman animals who work like slaves in our context, observe a relative to human interests, but they have the best lives. They're like lotus eaters or something like that, right? We give them the best drugs and so forth. Yeah. So it's way better to be one of them than one of us, right? Well, some people treat their pets better than they treat their children. Yeah. This is not unknown right today. Yeah. But I would add, muy rápido, solo un punto, que non che si dice che non è un umano, si applica también anche se il Searle è di taglia normale, perché se non tiene le caratteristiche psicologiche del Searle, non è Searle. Creo que la gente en el restaurante es más contenta porque no quiere el vino, cosa hace rápido, hace pronto, pero no es solo. I would say, even if the size of the subhuman robot would exactly like you, it would not be Sir, because it's different, it's programmed to be different. So. Excuse you. Usted, por favor. De Star Trek,
nubes. Se puede, digamos, desplazar un individuo de una parte de la galaxia a la otra. Okay, so now the question is beaming, the Starbucks beaming. I guess we get, you know, part, you know, Parfit style identity problems in a second, I guess. Yeah. Yeah. Cuando el señor John Searle, ya que estamos poniendo el ejemplo de John Searle, que está en otra parte del universo, y el señor Searle aquí ha cometido un delito, el señor Searle que está en otra parte del universo ha cometido el delito, pero no solo eso, que es lo importante, su conciencia queda también copiada en la otra parte, por cuanto si a cada evento físico del cerebro le corresponde a un evento mental, también a cada evento mental le corresponde un evento físico y por consiguiente se puede crear de manera física individuos seriados así y todos serían yo ser con toda la conciencia en todos los... La respuesta es clara que va... Bueno, okay. So this question is so Star Trek scenario, the usual one, you know, Parfit wrote a lot about this, obviously. Yeah. So, you know, we take John, and then we produce a copy elsewhere, yeah. You know, like, and yeah. There is John's, right? And yeah. John maybe committed a murder on planet Earth, and so yeah. What about all these other Johns? Are there various Johns? I mean, so the person... What about them? So if we, yeah. That is to say, they're not. None of them is identical with me. Sí, if you create a copy of me, you have not created me. There are two copies of the same person, now the original and the copy, but it's still not identical with me. Tienes una copia y una original. Sí, y la copia, eso es importante en este argumento siempre en filosofía, la copia tiene opiniones falsas. Por ejemplo, la opinión falsa de ser idéntico a John Searle. Es una opinión falsa, entonces no es idéntico. Yeah. The copy will say, I am John Searle. But he's he will wrong. Speak falsely. Yeah. When I say, I am John Searle, I speak truly, even though the thoughts are the same inside. No, no es una identidad. Una copia de John Searle no puede ser idéntica a John Searle, porque es una copia. Idéntico es uno. Sí. No se puede tener sí. Dos cosas, por definición de identidad, sí. Dos cosas no pueden ser idénticas. Por ejemplo, tiene dos lugares diferentes en el espacio. Esto es muy importante, porque anche se si chiama l'argomento della indiscriminatività dei identici, se si hai due cose che sono completamente identiche, sono todavía due cose differenti perché hanno due luoghi differenti nel spazio. Y son diferentes en todo caso, porque John Searle no es una copia de John Searle. Entonces, John Searle tiene al menos una propiedad que su copia no tiene, la propiedad de no ser una copia de John Searle, y viceversa. Entonces, pero, incluso una sola cosa. Mm. Es decir, yo creo que en esta respuesta me atrevo a decir que de lo que estamos hablando es del significado de las palabras. Porque si John Searle ha sido copiado exactamente con la misma conciencia, absolutamente idénticos, no tienen, cuando hablamos de que es una copia, es una forma de hablar, pero que semántica, pero que el significado no se corresponde con las dos cosas que son iguales. No, diferencia es ontológica. Perché immagine algo di più semplice. Dos llaves de computadoras con el mismo contenido. Son dos con exactamente el mismo contenido. Pero son dos, no son la misma. Y esto se aplica también a los Searle, los Ceres, todos los que quieren. I was just saying that even if you have two perfectly identical things, and if you don't know which is the original, still they are different yeah. because they occupy two places different in the space. Yeah. And One has a history, the other one does not have. Sí. Uno, por ejemplo, la familia de John no es la familia de Giovanni, porque Giovanni no tiene familia. Giovanni fue producido, por ejemplo, por un equipo de cientistas, etc., en Star Trek. John no. Entonces son dos objetos muy distintos.
Entonces, la indiscriminabilidad es una propiedad, como digamos, decimos en filosofía, epistémica. Tiene a ver con lo que sabemos. A lo mejor nosotros no podemos distinguir entre John y Giovanni. Pero lo importante es que John sabe distinguir entre John y Giovanni. Siendo John, John es capaz de distinguir. So what do you think about the following? So I just wanted to say, you know, like indiscriminability is just an epistemic property. Mm-hmm. So that's the metaphysical issue. That's right. And I think that John has the capacity to distinguish between John and Giovanni in virtue of being John. Yeah. So if you think that you're John, I think something true. Yeah. He thinks he is John. He thinks something false. Yeah. Exactly. But that's because of the history. Yeah. Me van a permitir seguir haciendo un experimento con John. Ahora vamos a coger a John y vamos, teniendo en cuenta que el silicio es lo que ustedes dicen que jamás se convertirá en inteligencia, y entonces pasamos a John 10 años after de ahora, después. Y así se le van rompiendo todas las cosas hasta que lo único que conservamos es el cerebro. Sí. Y el resto todo, la verdad. Es el cerebro donde radica la inteligencia, seguro. Okay. No como los pulpos. So imagine we take John and we replace you bit by bit by, you know, titanium material, except for your nervous system. Yeah. So will this still be John? Well, if it still has exactly the same mental life and there's no replacement of the brain, that is... Yes, that's the hypothesis. Yeah, then it's still me, because we think, I think correctly, that our mental life, complete with our memories and our mental capacities, is essential to our identity in a way our thumbs are not. You can replace my thumb and it's still me. You replace my brain, it's something else. O sea, que el misterio está en el cerebro. Sí, eso es su tesis. Ustedes lo afirman. No sé, no sé. Nos dejan tranquilo. Se puede decir que es about maybe it's a washing machine with John's brain, because it looks like it's the material, the brain that counts. I mean, for instance, it's a part of brain's idea of John's identity to have a bodily and a bodily organism. I believe that this machine will not have organic processes. You can make it on, off, as far as you want. And this is looks likely more a washing machine. But so here's one proviso. Let's see if John agrees, if it's even a proviso. Okay. Yeah. So but here's something that I tend to think about this. So I think that John's personal identity is a, you know, in philosopher's language, a four-dimensional entity. Yeah, yeah. So it has a history. Yeah. So John, if we replace John parts so that John's brain remains, then I would be happy to say this is still John if the mental life continues. Yes. But only because John once had a body. Right. So well, if you took this, you know, if you created something out of titanium, right, just like that, and then a nervous system in there, copy by copy, John cell, that would not be John. Not being, so I don't think that John cell, the actual John cell, is not identical to his brain. Yeah. But he's identical to all of John cell, which is a four-dimensional object. It's worth emphasizing that all of the physical parts of me at the molecular level will be replaced every 18 months. Yeah. I mean, it's a completely different me. And the only reason for 18 months is that the teeth are slow. The teeth and the bones, the calcium replaces more slowly. But at the molecular level, all of the parts of your body will be replaced in less than 2 years. Sí. It's still you. Para decir. Entonces, sí, es un hecho que molécula por molécula o célula por célula estamos reemplazados, reemplazados cada 18 meses. Y eso solamente porque el calcio es más lento, más despacio, sí, es eso, ¿no? Sí. Entonces, estamos en esta situación de Star Trek en cuanto a animales, porque hay este proceso con el organismo. Y toda esta, yo diría que toda esta historia, entonces, esta historia es John Searle, Marcus Gabriel. No es un slice, no es un elemento de esta historia, pero sí toda esta historia. Eso es la solución, creo, del problema de la identidad personal. So I think that, you know, four-dimensionalism, I think is almost obviously true about personal identity. Of course. And then the Theseus ship is easily solved, right? I mean, trivially solved. Yeah.
O sea, hemos llegado a la conclusión, para quedarnos tranquilos, de que toda la inteligencia humana se reduce al cerebro. No. A ver. No. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo, ni Maurizio, no. No, no, es el animal entero. La inteligencia, yo creo que la inteligencia tal que se realiza en mí es una propiedad de un animal entero que tiene... La identidad. Hay un equívoco entre la inteligencia y la identidad. Sí. En el primer caso es la identidad que se transfiere de uno al otro. La inteligencia no es solo el cerebro, porque no sabemos que, por ejemplo, para hacer un cálculo más fácil, nos necesita esto. I was just saying that there is maybe a confusion between intelligence and identity. Yeah. The machine completely changed, has the same identity because has the same true memories of John. Whereas, of course, the intelligence is not reduced to the brain, because in order to make many purposes which are part of the intelligence, we need hands, for instance, to make calculations and many other features, and also to read books, to have a tongue in order to speak, ears in order to hear, and all this requires a body. ¿A qué le llaman animal entero? Es el animal entero. What is a whole animal? Because I said I am a whole animal. Yeah. And the whole animal is the bearer of intelligence. So he wants to know what is a whole animal. Yeah. El experimento mental, Gedanken Experiment, que propuso Hilary Putnam, del cerebro en la cubeta, sí. Es casi lo que están diciendo ustedes, ¿o no? No, yo no... entonces, yo creo que... Bueno, now he wants to talk about brains in a bed. Sí. Okay. Bueno, depende de la forma, ¿no? Si tú crees un... entonces, yo no soy un brain in a bed. Un cerebro, ¿cómo se dice en español? Una cubeta. ¿Ah? Cubeta. En una cubeta. Cerebro en una cubeta. Sí, yo no lo soy, porque estoy aquí en Gran Canaria. Entonces, tú no eres una cubeta. Sí, exacto. Yo lo sé, entonces, que no soy en esta situación. Entonces, yo soy un animal entero con un cerebro. Yo no creo que soy un cerebro en un organismo. Soy el organismo. El término yo, usado por mí, se refiere a Marcus Gabriel. ¿Quién es Marcus Gabriel? Un animal con toda una historia en varios contextos sociales, etc. Yeah. Sí. The reason that the brain in the vat is appealing is the sense in which the skull is a vat, and I am a brain in my skull vat and my body vat. The point of the thought experiment is you can imagine the sequence of experiences remaining the same, minus my body. However, then all sorts of things that are true of me now would not be true of me. I would not, such a being would not go skiing or eat a meal or anything like that. That essentially involves the body. So the thought experiment rests on the fact that the brain is sufficient to produce consciousness, and the brain is in a vat, my skull. Hay un experimento de un filósofo que se llama Hilary Putnam trataba de hacer la paradoja de y si fuéramos cerebros solos metidos en una cubeta. El maestro John Searle dice que no, yo no soy simplemente un cerebro, sino que toda mi historia implica una relación con un contexto, una relación física, con el uso de un montón de requerimientos que no tienen que ver tan solo con cómo yo tengo un sistema de creencias, un sistema cognitivo. Es, can you repeat again? So the solution of a Hilary Putnam theoretical experiment was to conclude that What was he asking? The conclusion of the experiment of Hilary Putnam. No hizo conclusión. La conclusión de Hilary Putnam es que, no, que es imposible que estamos en esta situación. The argument, Hilary Putnam's argument, Hilary's argument was that we're not in this situation. It's impossible that we have brains in the vat. Exacto. Sí, porque el argumento de Putnam es eso, ¿no? Un tal cerebro, imaginemos que en el Matrix, ¿no?
que los cientistas del futuro, etcétera, producen un tal cerebro, que no nació en un organismo. Entonces, una producción ex nihilo, ¿no? Un tal cerebro. Entonces, este cerebro tiene imágenes, ¿no? Experiencias mentales de estar en Gran Canaria. Pero nunca, nunca tuvo contacto real con Gran Canaria, porque nunca estuvo en Gran Canaria. Entonces, este cerebro, cuando piensa que está en Gran Canaria, en realidad piensa que está en Gran Canaria en la imagen, como dice Hilary Putnam. Entonces, el cerebro es incapaz de pensar que está en Gran Canaria, porque piensa en realidad que está en Gran Canaria en la imagen. Pero entonces... This is the argument in my reconstruction. Yeah. I mean, so here's my simple... I mean, I think that's the argument. Yeah. Brains in the vet can think that they're in Gran Canaria because they think that they're in Gran Canaria in the image. As yeah, but okay, but this is... I mean, this is the causal... This is a refutation of the causal theory of meaning. Yes. Yeah, okay. Pero entonces, vamos a ver para yo entenderlo. Si el cerebro... No, ay, perdón, ahora ya. Si el cerebro no es el núcleo de la cuestión, sino que es el ser con toda su historia, ¿por qué no tiene un ser existente con toda su historia un robot bien hecho? First, because this is one of my favorite thoughts, I hope John doesn't have a master counter-argument against this, but I want to present, now that he's here, Maurizio. So here's my refutation of Hillary's argument. Yeah. It overgeneralizes. Yeah. It demonstrates that Hillary is a brain in a vat. Here's how. So imagine Hillary Putnam thinks the thought that he's not a brain in a vat, yeah. Right? So the term brains in a vat refers to brains in a vat. Yeah. So if Hillary thinks that he's not a brain in a vat, he's thinking about the brain in a vat scenario, and not the brain in a vat scenario in the thought experiment, therefore he's a brain in a vat. Yeah. I think that's a problem. This is a reductio ad absurdum of the causal theory of meaning, but I don't know why anybody except us should be interested in it. Yes, exactly. Bueno, sí. Eso es para nosotros. Bueno, sí. Allá hay un señor y aquí hay otro señor. Yo no soy mi cerebro. Pero, sin embargo, yo creo que esto es un poco retrotraer más a esa cuestión cartesiana, la red extensa, la red cogita. En realidad, Descartes, yo creo que el mérito fundamental que es de la filosofía moderna es el descubrimiento de la conciencia. Sí. Pero al final, el gran problema con el que se encuentra el gran filósofo es que, de alguna manera, si asumimos el peso de la conciencia, asumimos también, en cierta manera, que estamos encerrados dentro de ella y que no hay un puente para ir al cuerpo, no hay un puente para ir al mundo, y en realidad es que antes, como sabemos todos, tiene que recurrir a la cuestión del puente, ¿no? A la cuestión de Dios como garante, de que una cierta voluntad divina no va a permitir que esté engañado constantemente acerca de mis representaciones, etcétera, etcétera. Y concluyo, cuando pones el ejemplo de Matrix, ha dicho, imaginémonos que en el futuro, en un Matrix, los científicos del futuro fueron capaces de recrear cerebros humanos. En realidad, en la película no ocurre eso. En realidad, la película es el animal entero que está sometido a la ficción. Lo dicen en la película, ¿no? Nos tratan como pila, ¿no? Y nos meten en el cerebro una imagen. Pero no solamente una imagen, yo creo que trata el contexto de la imagen como cuando yo me enfrento a una pantalla de televisión, pero en realidad lo que huelo, lo que toco, lo que puedo ver también, en realidad forma parte de mi conciencia. Podríamos ser engañados. De hecho, la droga produce en nosotros ciertas alteraciones, no cambia el mundo, cambia mi percepción de mi conciencia que tiene del mundo. En realidad, lo que yo me acabo de ver claro en el argumento es cómo es posible realmente tener un puente entre la conciencia y el mundo. What's he say? He wants to know what is, you know, like basically the Cartesian question. I mean, and he was referring to Descartes, right? So take a matrix-like scenario. So how can we, and now imagine we accept that consciousness is, say, a property, emergent property of the brain. Yeah. And now we can build, you know, like Cartesian monsters, matrix-style scenario and so forth. And so we might as well just be in such a situation. It's metaphysically possible. Yeah. So how can we ever build a bridge between consciousness and world, given that we can't do it with the help of a benevolent God, as Descartes did? Yeah. So that's his question. Okay. How can we do it? Well, so if we accept that much of Cartesianism but drop God, how do we solve the epistemological riddle? That's,
This is a traditional problem in epistemology. And the source of all skepticism, you could be having exactly these experiences and still be radically mistaken. That's the source of traditional skepticism. Now, I think there are answers to that, but this is not the place to give a course in epistemology, fortunately. But I think we have to start with the fact that we are, I mean, we are in the world. We are, we have, as we say in Spanish, Geworfenheit und Befindlichkeit. We find ourselves as real agents in the real world, and that we start with that. If we start with the Cartesian, there's no way out. If you start by saying there's nothing to me except the sequence of my conscious experiences, then you don't get beyond them. Tan solo tienes lo que es una Mauricio, secuenciación de mi conciencia, pero no se puede ir más allá. Mauricio. Sí, tengo un muy breve argumento anticartesiano. Los antidepresivos, los fármacos psicótropos dicen puede causar euforia, no dicen puede causar felicidad. La felicidad supone que hay algo de externo y la euforia es un sentido interno. I mean, the antidepressive products as the definition. This may cause euphoric states. It's not written, it may cause happiness. Because happiness requires the existence of an external world. It's not just an internal state, which can be the internal state of our mind. Mi respuesta también es epistemología, entonces un poco complicado, pero sí, dos formas de argumento que me parecen justos respecto a esto. Primero argumento, digamos, el argumento más fácil, sí. Si estuviésemos en esta situación cartesiana, ¿no? En el Matrix, ¿eh? No podríamos tener ninguna razón a favor de esta hipótesis. Ni pro ni contra. Entonces es una cuestión vacía, porque por definición de esta situación no tenemos en esta situación ninguna razón. So the first simple argument against it, I think, against being in the Cartesian situation is, so imagine we were in a suitable skeptical scenario, then we wouldn't have any reasons for this being the case. So, and nor against it. So minimally it's an empty position, because it it puts you in the argumentative in an argumentative deadlock. I mean, that's the good old positivist suspicion that something's wrong with this. Pero ahora todavía una mejor una amelioración de este elemento, ¿no? Podemos fácilmente imaginar, ¿no? Infinitamente muchas hipótesis escépticas, ¿no? Podemos imaginar que estemos en este momento en el Matrix. Acabo de tener así como una visión pro, un poco delirante, sí. ¿No? Exacto, sí, aunque pro, sí, sí, pro y contra. Hablar y, sí, pro y contra. No sé si estaba sí, en la, sí. La mesa pro del tipo de los dioses, sí. Hablando de cómo clonar, cambiar conciencia, crear robots. Y he echado falta una palabra, que es la ética en todo este discurso. No hay manera de estar. Y la pregunta venía con respecto, si la biotecnología ha avanzado, sigue avanzando más, es decir, ya yo tengo bastante titanio en mi cuerpo, pero un sujeto, que le pongamos articulaciones de titanio, que le pongamos tejidos artificiales, que le pongamos, que ya se están poniendo. Órganos casi artificiales. ¿Eh? Al final, prácticamente todo su aparato locomotor y órganos van a ser artificiales, y yo creo que en ese sujeto no cambia la inteligencia, lo que va a cambiar es su narrativa, porque para él o ha cambiado el dolor, es decir, tendrá menos dolor, tendrá más alivio. Y podrán haber cambiado sus expectativas de vida, pero no creo que cambie ni la conciencia ni, por supuesto, la inteligencia. Porque se le conserva el cerebro. So we replace, you know, replace body parts, you know, the hearts and stuff, right? Why not replace the brain?
Yeah. No, that argument didn't come yet. Okay. Yeah, that didn't appear yet. Yeah. Which is a good one, a good question. But yeah. No, his question is, he thinks that we didn't change, we changed neither the intelligence nor the consciousness if we replace someone's arm by, say, a robot arm. Yeah. Sí, está de acuerdo. We agree. Último punto. Last argument for saying that intelligence is not just body is the fact, suppose that we put the brain of someone into the body of some other one. I suppose that the taste of this this someone changed, will change. For instance, he preferred the Bordeaux, and then the other preferred the Bourgogne. And this means that intelligence is not just body, because it's just not just brain, because changing the body is changes something relevant in the identity of persons and intelligence. Decio que si tú tome el cerebro de alguien y lo pones en otro cuerpo, es muy probable que los gustos de este sujeto cambian. Es un prolongamiento de su argumento, no solo la narrativa, pero pones que este preferiba el Bourgogne y ahora prefiere el Bordeaux porque su cuerpo es diferente. Y esto es algo que es significativo por la inteligencia también. Ya se ha hecho el experimento, lo que pasa es que no ha funcionado, pero están a punto, lo han hecho en China y lo hizo un italiano. Al italiano no le salió. Pero, sin embargo, lo que sí se ve es que hay correlato de cuando se cambia el corazón a otra persona y esa otra persona, ustedes se van a reír, resulta que tiene los mismos sentimientos, tiene algunos sentimientos y algunos recuerdos de la memoria de la persona donante. A ver cómo resuelven eso. El señor Pedro, por favor. Sí, yo quería decir algo en relación con lo que planteaba David y también porque llevan falta que las explicaciones que se dan aquí acerca de la conciencia, del tema de la realidad de la conciencia, de la relación de la conciencia en el mundo, llevan falta, todo el mismo cuento que estáis mencionando aquí, el papel del lenguaje. El papel del lenguaje en todo esto, ¿no? Porque antes Marco Gabriel señaló que cuando él emplea la palabra yo, se refiere a Marco Gabriel. Cada uno de nosotros, cuando nos referimos a nosotros en primera persona, tú has dicho tú en Hal, emplea la palabra yo. Y es precisamente el lenguaje lo que nos permite tener conciencia. Lo que supone necesariamente, que para tener conciencia, la existencia del otro. Porque el lenguaje es algo intersubjetivo. Y solo a través del lenguaje podemos llegar, el individuo, solo a través del lenguaje, que es algo intersubjetivo, puede llegar a tener conciencia de sí mismo. Okay, so. La conciencia, el origen de la conciencia, depende, al margen de cuestiones biológicas, por supuesto, del lenguaje. Okay, so his sí, sí, sí. Sí, okay. No puedo traducir todo. Sí, quiero traducir. Sí, okay. So first, so he has two arguments that he wants to discuss. Okay. Yeah. The first argument is this, right? I said, if I say I, right, I refer to Marcus Gabriel. Yep. John says I, he refers to John Searle and so forth, right? I use John Searle to refer to John Searle, and I would not be a good device and blah. Yeah. Okay. So now, but that means that language plays an important role. He thinks in the individuation of consciousness. So he goes from the essential tie between self-consciousness and the competent use of the first-person pronoun, etc., to, in an intersubjective context of language use there in community, to the thought that consciousness might essentially be intersubjective and therefore require a human community. Now, that's a separate argument. But that's the first question. Yeah. And he ascribes this line of thought to Tugendhat, who indeed held something like that at some point. Sí, en la segunda. Sí, quería también decir una suerte de segundo argumento a favor de esta cuestión, que tiene que ver precisamente con el abuelo de Adolf Heidegger, ¿no? Sí. Martin Heidegger, quien decía que en realidad el problema de la relación, su objeto, el problema de la existencia del mundo, sí. La filosofía moderna, para Heidegger, era un segundo problema porque el sujeto no está fuera del mundo. Sí, claro, sí, como dijo John Searle. Sí. 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 S
hack sí. siempre en el mundo. Sí, sí. Ese, pero eso él ya aceptó, ¿no? Que sí, que es el... So the second one is this. I mean, so would you agree with Heidegger and Being and Time that the idea, the problem of the external world is a pseudo-problem because we happen to be in the world, and so we can't even distinguish between subject and object in the relevant way. Yeah. So those are the two questions. The first one is consciousness maybe you know, a social artifact, yeah. A social fact itself? Yeah. And the second one is, you know, in der Weltzeit. Yeah. In der Weltzeit. Well, there is a familiar point made by a number of philosophers, and that is that you cannot identify your own consciousness except as one among many actual and possible consciousnesses. So the solipsism is unthinkable. You, in order to identify your own consciousness, you have to think of other consciousnesses. I am not convinced that that's a compelling argument. One of the things I find is my students find these Cartesian arguments completely intuitive. They don't have any problem with that. However, it's a rather subtle point about the nature of language. Can we identify our own consciousness except in relation to other consciousness, which makes it impossible for to yeah. think solipsism. Yeah, that's a good, yeah, exactly. Entonces, sí, es una cuestión muy difícil, ¿no? El problema para esta visión, digamos, ¿no? teoría intersubjetiva de la existencia, de la conciencia, un problema es eso, que sus estudiantes y mucha gente, ¿no? espectadores de Hollywood, del Matrix, etc., les parece muy plausible, intuitivo el problema. Entonces, parece que nos entendemos sin problema la hipótesis del solipsismo. Entonces, si este tipo de argumento funciona, ¿no? ¿Cómo se explica la aparente plausibilidad, digamos, de los escenarios cartesianos? Es incoherencia. Hay el típico Russell told that he once was at a dinner and a lady told him, "I find a solipsism an excellent argument. We should make a society of solipsism." And I believe that this is the point. Entiendo que hay muchas cosas que teóricamente parecen sencillas y sensadas. En este muchas cosas hay, yo creo, el solipsismo. Pero todos nosotros comportamientos demuestran que no somos solipsistas. No, no hay nada en nuestro comportamiento que es solipsístico. Sí. Y también, si algún empieza a teorizar su propio solipsismo a otro, o es estúpido o no es solipsista. Estás utilizando el lenguaje, por tanto okay. ya tiene un medio de estás utilizando la herramienta de socialización. Pero, pero en todo caso, me parece, por lo menos no sabemos todo de este fenómeno, porque no sabemos cuándo, ¿cómo se dice en la madre? ¿Cuándo, en qué momento empieza la conciencia? Eso no sabemos, ¿no? ¿Cuánta estructura neuronal es? Bueno, sí, no. Sí, no sabemos. Pero en todo caso, parece que tenemos mucha evidencia para una conciencia sin autoconciencia, es decir, yeah. Los bebés. Porque yeah. en todo, no parece que identifican el hecho que tienen mente yeah. a través del saber de lo que se llama una theory of mind. Yeah. Entonces, lo que sabemos de la psicología contemporánea, etc., es que existe claramente conciencia sin autoconciencia. Y eso puede ser el fundamento de este tipo de los argumentos cartesianos. O sea. Bien, vamos ya, si les parece, a terminar. Quisiera hacerle una última pregunta a Arnulf Heidegger. Y es si nos regala la noticia de que existen más cuadernos de algún color. Die Frage, die Frage ist, ob du uns die gute Nachricht geben kannst, dass es noch mehrere oder andere schwarze Hefte gibt. Es kommen noch drei, nein, vier Bände schwarze Hefte. Van a salir cuatro volúmenes más de los cuadernos negros. Und
Wir werden auch vermutlich in Zukunft noch ein paar Ergänzungsbände bringen, die bisher nicht in der Gesamtausgabe erschienen sind. Y probablemente vamos a publicar unos cuantos tomos de, como suplementos, como adicionales, que no han entrado en la edición completa. Auch wenn das noch etwas dauern wird. Pero eso tardará un poco. Vielleicht kann ich aber bei der Gelegenheit wegen der Digitalisierung auf eine Sache hinweisen. Vor 200 Jahren. A lo mejor puedo tomar la ocasión para hacer referencia al tema de digitalización. Hat angesichts des Aufkommens der Industrialisierung. Hace 200 años, en cara a la industrialización. Goethe von dem sogenannten überhandnehmenden Maschinenwesen gesprochen. Goethe habló de los caminos de las máquinas que siempre se hacen más. 200 Jahre später habe ich den Eindruck, wir sind in derselben Situation. 200 años más tarde me da la impresión que estamos en la misma situación. Wir stehen wieder davor, dass der Einzelne die Entwicklung der Digitalisierung gar nicht mehr begreift. Estamos en la misma situación que el individuo no comprende las consecuencias de la digitalización. Einzelne vermutlich noch nicht, auch nicht mehr in der Lage sein werden, die Entwicklung zu steuern. Y que probablemente tampoco estarán en situaciones de controlar esa evolución, ese desarrollo. Ein Ausweg oder einen gewissen Trost bietet die Dichtung. Una salida, un consuelo ofrece la poesía. Hölderlin sagt, Hölderlin dice, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Donde hay peligro, también hay cosas para, también hay salvamento. Muchas gracias a todos. Gracias.